En América Latina, el cineasta ha tenido fama de quejarse, de que el Estado no lo apoya, que el gobierno no lo apoya. Yo creo que lo que tenemos que hacer es seducir a la sociedad. Siente, dime qué se siente, dime qué se siente, el sudor en la frente. Dime qué se siente, dime si presientes, dime qué se siente, el sudor en la frente. Convencer a la sociedad que los proyectos de cine que hacemos son importantes para que le inviertan, para que la gente los vea. Al fin y al cabo, un cineasta, un escritor, un novelista, somos seductores. Tenemos que seducir y convencer a todos de que lo que hacemos es importante. Para eso hay que hacerlo con calidad, hay que hacerlo con apuesta, hay que hacerlo con rigor, ¿no? Hay que hacerlo con huevos, con muchos huevos. ¿Cómo quieren los huevos? ¿Con chile o sin chile? Con chile. ¿Con ese chile o más? Con ese. Bueno. ¿De los huevos? O eso también se te olvidó. Para mí el cine es lo más primordial, es que es lo más lindo, es lo más lindo que existe. Yo creo que antes que nada hay que reconocer que el cine es el espejo de nuestras vidas. Yo creo que el cine es más importante que todas las otras actividades. El cine es todos los días. Los toros son por temporadas. El fútbol es por temporadas. ¡Chino! ¡Hazme famoso, chino! Pero el cine es permanente. El cine debe servirnos para recuperar nuestra cultura. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Que en México se empezó a hacer cine el mismo año en que se inventó, es decir, en el mismo 96, 1896, ya vi, inmediatamente hubo mexicanos que se compraron sus cámaras y empezaron a tomar vistas. Y empezaron a registrar diversos hechos de la vida en México. Entonces, en México ha existido una tradición muy estrecha con el cine, para hacerlo y para verlo, para disfrutarlo. Pues yo soy, me gusta mucho la pasión. Sí, me gusta cuando el artista se enamora, ¿verdad? Cuando se enamora de su prometida o de una persona que está conociendo, de una chica que le atrae y empieza, como decimos aquí en México, ¿verdad? Aquí en México decimos, le va a hacer la lucha. No se lo dije, ya la otra vez, ¿por qué no me contesta? Estoy hablando. ¿A dónde van mis ojos? Con permiso. A usted le permito todo, chaparrita. Válgame Dios, qué chula mula por ponerle su riendota. ¿Y a usted el freno? ¡Odio a los chavos! ¿Y sabe qué empieza ahí en ese momento cuando dice, le voy a hacer la lucha? Que las serenatas, aquí en México las serenatas son muy cotidianas. El ramo de rosas todavía se lleva. Que los regalitos, que el perfume. Y a lo más importante, invitar al cine. ¡Sáquese! 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 ¡Qué culpa!
En México hay una enorme tradición por ir al cine. O sea, las familias mexicanas, desde la época de Don Porfirio, somos uno de los países, de los pueblos más cinéfilos del mundo. O sea, después de que el cine fue inventado en Francia, los hermanos Lumière llegan a México y Don Porfirio Díaz los recibe con los brazos abiertos y funda una de las primeras salas cinematográficas del mundo. Bueno, yo creo que el cine mexicano siempre ha tenido buenas películas. Es un cine con cultura, con tradición y con historia. Sí, ojalá pudiéramos volver a nuestra época de oro en que se filmaban muchísimas películas. Estamos tratando de que aquí, como en Colombia, se apruebe una ley cinematográfica que proteja la creación cinematográfica mexicana. Mi padre tuvo la suerte y además el talento para poder vincularse con grandes directores como Emilio Fernández, como Luis Buñuel, como John Ford, Ismael Rodríguez y finalmente con Luis Buñuel y tuvo una colaboración de 7 películas que para muchos expertos son quizá las mejores películas que Luis Buñuel hizo. Seguimos haciendo cine mexicano porque debemos seguir haciendo cine mexicano. ¡Media vuelta! ¡Ya! ¡Marchar el paso! ¡Ya! ¡Paso redoblado! ¡Ya! Para eso sirve el cine. Para eso sirve la cultura y para eso sirve el arte. Para recordarnos esto que está mal. Y que se perpetúa y se perpetúa y se perpetúa por los siglos e imponen una manera de vida demasiado dolorosa para la humanidad. Para eso sirve el cine. Aquí están sus huevos. ¿Ya?